Al compositor se le vio con un nuevo diseño que tiene que ver mucho con Casu, la trapera argentina con quien se le vio de la mano en las calles de Guatemala según las imágenes que se difundieron en días pasados. Cristian Nodal estaría estrenando una relación o al menos comenzando a salir con una nueva conquista. Se trata de la cantante argentina Casu, con quien se le vio paseando y disfrutando un helado por las calles de Antigua, en Guatemala recientemente. Desde el pasado mes de mayo, el cantante de regional mexicano ha compartido momentos con la joven artista de 28 años, pues hace 3 semanas Casu estuvo en México y asistió como público a uno de los numerosos conciertos que Nodal ha ofrecido como parte de su forajido tour. En aquella ocasión, la exponente de reggaetón y trap incluso fue invitada por el sonorense a subir al escenario y cantar con él un tema. Acción que causó revuelo entre los fans de ambos artistas que no sospechaban que se conocieran y que se llevaran tan bien, pero fue este martes 7 de junio cuando las imágenes de los cantantes causaron revuelo, pues se les ve plácidamente caminando en Guatemala, y tomados de la mano, lo que causó especulaciones de que más allá de ser amigos, los intérpretes se están conociendo con fines románticos, y aunque la expectativa es mucha, algunos aseguraron que los artistas estarían preparando una colaboración musical, hecho que al momento no ha sido confirmado ni negado. Sin embargo, surgió ahora un detalle que podría estar relacionado con la teoría o bien, con un romance en ciernes. Y es que los fans de Cristian Nodal notaron que su piel luce un tatuaje más de los múltiples que tiene. Se trata de una telaraña en la frente. Este reciente diseño estaría relacionado con Casu porque la cantante está lanzando un nuevo álbum cuya estética visual tiene que ver con arañas y telarañas. Con el nombre de su álbum Nena Trampa, la cantante de música urbana está promocionando su proyecto y cabe destacar que en su más reciente vídeo, el tema Piénsame, aparece la figura de la telaraña, por lo que los fans de ambos especulan que el nuevo tatuaje del intérprete de Ya no somos ni seremos está relacionado con la propuesta artística de la rapera de 28 años.